más vieja que el diario de ayer, dicen, no, bueno, tenemos el diario de hoy, y el diario de hoy que nos dice que es candidato a concejal, precandidato a concejal. Cristian, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día a todos, gracias por la invitación. Ya. ¿Cómo han sido los últimos días en cuanto a, reuniones, consultas, esta generación de una lista que no es fácil porque siempre hay gente que quiere estar, gente que no quiere estar, pero por ahí los líderes dicen, no, pero tenés que estar, porque contanos un poquito eso, la trastienda. Por mi parte, tranquilidad y por supuesto una gran responsabilidad. Primero que hay que aclarar con todo respeto, uno es primero precandidato y de una de las listas que va a competir en la interna de Cambiemos. Así que en ese sentido, muy orgulloso. ¿Perjudica o favorece la interna en Cambiemos en caso de que gane la lista tuya el doctor Lugli? Yo creo que toda competencia siempre enaltece a la democracia. Así que en ese sentido vamos a estar dispuestos a la competencia, acompañando al actual intendente que va con vistas de que el pueblo de Tandil elija para ser intendente del Bicentenario. Así que en ese sentido, orgulloso de acompañar al intendente Lungui. Vamos a recordar que la lista del intendente Lungui enfrenta a la lista de Marcos Nicolini y en caso, el que pierda, si llega al 30% de los votos, está en condiciones de colocar un concejal en la otra lista. Claro, así lo dicta la Junta Electoral y así, en la otra lista no, en la lista que se conforma entre los dos sectores. Correcto, claro, exacto. Eso. Se suma a la otra, pero está bien, pero se conforma, pero se suma a la lista ganadora. En ese claro, caso. Claro, sí, espacio en la lista ganadora. Correcto. La lista ganadora tiene más espacio por ser la ganadora, eso sí es lo correcto. Van, si llegan a alcanzar la minoría, es decir, el 30%, va en el cuarto lugar. Cuarto lugar. Cuarto, tres, supongo, y octavo. Cuarto y octavo y un lugar también en la lista de consejeros escolares. Correcto, okay. Y hay que mantener lo que es la relación, uno de cada sexo, digamos, hombre-mujer, claro, mujer, hombre, claro, digamos, claro, eso claro. Se tiene que mantener. Claro, la ley de cupo, así lo indica. ¿Cuándo te dijeron o cuándo te ofrecieron la posibilidad de ser candidato? Hace un par de días que ya se vienen charlando, que se había pensado en una lista joven, que acompañe al doctor Lungui, también al doctor Frolich. Así que fueron conversaciones, llamadas telefónicas, dándole cuerpo a la lista y en definitiva ayer lo que se hizo fue terminar la conformación. Pasamos por el despacho, hicimos firma de planillas y una posterior foto. Qué frío para la foto, Cristian. No hacía tanto. Qué frío. Hoy a la mañana sí, pero no hacía tanto. Ahí será el calor o la emoción o las ganas que tenemos todos también de participar y en este caso desde mi parte, desde otro lado. Sí, ya he participado. El intendente estaba un poco desabrigado, ¿eh? Foto en la Plaza Independencia. Cuídenlo. No fueron originales ninguno de los dos, los dos eligieron la Plaza Independencia. Es un lugar tradicional de Tandil, en el cual la gente se identifica mucho, así que, claro. Que nada, fue una sesión de fotos simplemente. Correcto. Sí, me llamó la atención porque hacía frío. Cristian dice que no, porque tenía. Bueno, vos también estabas con camisa y saco, camisa y campera, pero el intendente estaba camisita y un saquito muy liviano. Liviano parece. Sí, cuida el noche, mire que. La lista, Juan Pablo Frolich en primer lugar, María Aide Condino en el segundo, Bernardo Weber en el tercero, Sofía López de Armentia, que proviene de PRO, si no me equivoco, ¿no? En el cuarto lugar y en el quinto lugar Cristian Cisneros. Correcto. Hasta ahí vamos. Bueno, así que se viene un desafío ahora, también formando parte de la campaña, me imagino. Sí, yo soy militante desde hace muchísimos años del partido, he conformado en este caso un poco el equipo de la mesa de campaña que ha acompañado a Miguel Lungui para definir estas candidaturas y por supuesto también hemos organizado el acto de lanzamiento de campaña de Miguel con los jóvenes y ahora a seguir acompañándolo desde la logística, desde el trabajo en los comités de campaña, desde el doblado de boletas, de la repartición de las mismas, de los padrones, llegar al vecino con las propuestas. Así que se viene una campaña ardua, linda, para los que somos militantes políticos, es un momento lindo, en el cual nos podemos acercar a los vecinos, conocer sus necesidades, así que por supuesto, estoy aquí y lo que me va a tocar ocupar
en el caso de primero estar bien en la interna y después que en el caso que la gente nos acompañe en octubre, va a ser un desafío desde otro lado. Yo hace varios años que soy consejero escolar y creo haberme desempeñado con muchísimas ganas y esfuerzo. Así que, hablando de consejeros, ¿qué pensás de los precandidatos que quedan allí? Bueno, justamente como expectantes también en lo que pueda ocurrir, que son, vamos a leerlos rápidamente. José Fabián Riva, Valeria Cecilia de Banna, Pablo Enríquez y Julieta Santos son los precandidatos al Consejo Escolar. Bueno, nada más que palabras de halago hacia ellos. Fabián es un... es una excelente persona, tiene experiencia en el Consejo, por supuesto que lo fuimos a buscar pensando que es un hombre de gestión, que es un hombre de política seria, que es un hombre de riñón del Intendente Lunghi, así que va a ser un excelente consejero escolar, lo mismo que Valeria Devane y lo mismo que Pablo Enríquez, que son... actuales consejeros escolares. Valeria es la actual tesorera del Consejo Escolar y Pablo es el actual vicepresidente del Consejo Escolar, así que ellos buscaron renovar su mandato, ellos entraron en el Consejo Escolar y en la consideración de la gente, quizás no proviniendo de la política, pero sí con un gran esfuerzo en el cotidiano se han ganado un lugar. Y bueno, Julieta Santos, que es directora en la Escuela de Azucena, en la dirección, así que hicimos una muy buena lista de consejeros escolares. Muy bien, y hablando justamente, vamos a pasar un poquito al Consejo Escolar, que era el tema que nos convocaba. Bien, perfecto, y arrancamos. Recorrido de colectivos del transporte rural. ¿Cuál es el cuadro en este momento? ¿Lograron cubrir aquellos recorridos que estaban incompletos? Bien, vamos a contar un poco cómo, para que la gente sepa cómo se desarrolla el transporte escolar rural. Lo que nosotros hacemos es, a principio de año, es hacer una prórroga en los recorridos en donde nosotros tenemos ya licitado desde el año anterior para garantizar una continuidad ni bien comienzan las clases. Esto se hace durante el mes de marzo y el mes de abril, en donde uno prepara la nueva licitación de los nuevos recorridos escolares rurales para las escuelas de concentración y las escuelas unitarias. Lleva un trabajo arduo, son más o menos 40 recorridos, en el cual con los directivos, con los transportistas, a veces porque no tienen que indicar los lugares por donde pasan, y los padres presentando declaraciones juradas, direcciones, donde viven, bueno, la planilla de presentación, con eso llamamos a licitación, se arma una licitación en conjunto con la Dirección de Logística, dependiente de la Dirección de Consejos Escolares y la Dirección General de Cultura y Educación. En este sentido se arma la licitación. Cuando llamamos a la primera licitación nos quedaron más o menos 10 recorridos descubiertos. ¿Qué significa esto? Entre una cotización superior a lo que la provincia establece como un precio oficial y algunos que no interesaron a algunos oferentes locales. Algunos que le han faltado documentación, algunos por ejemplo no tenían habilitación. Entonces, en la primera licitación nos quedaron aproximadamente 10 renglones sin cubrir. Uh-huh. Nosotros llamamos a una segunda licitación a los 15 días más o menos, ahí pudimos cubrir 7 más, 8, perdón. Así que en este momento nos estarían quedando, nosotros convocamos una tercera licitación la semana pasada y no se presentaron oferentes, quedarían solamente dos recorridos, en el cual nos hemos reunido con padres y con los directivos para informar, que es uno en la escuela de Fulton y otro en la escuela de la Numancia. Se mantienen sin cubrir. Son esos dos recorridos que aprovecho la oportunidad que me dan ustedes de estar en los medios para convocar oferentes, porque nosotros ya hemos charlado con los transportistas mismos de Tandil, con algunos de la zona, para ver si interesa el recorrido. También hemos, en este sentido, en la última sesión del Consejo Escolar, hemos instado a la Dirección de Logística a que, según los transportistas, no se cubre porque el precio es bajo. Yo no lo podría afirmar porque no soy transportista, no tengo empresa. Ese precio viene determinado desde la ciudad de La Plata y nos dice que es el precio justo. Así que, bueno, hemos instado o a que suban el precio para que resulte conveniente o atractivo para que se pueda cubrir,
Bueno, o no den una solución desde una contratación o de una licitación desde la ciudad de La Plata. En el caso de las Numancias nos comentaban otros consejeros escolares que se trata de un recorrido, por un lado que es uno de los más, el más alejado del Partido Tandil, pero que son muy pocos chicos porque es una escuela unitaria y que se paga recién desde cuando sube el primer alumno, digamos que tienen mucho espacio de muchos kilómetros en vacío, como le dicen ustedes. Sí, y es un camino difícil encima porque es todo de tierra, cuando llueve es complejo, sí, hace 60 kilómetros de recorrido vacío. Bueno, pero esto lo indicamos nosotros al principio cuando armamos las licitaciones, nosotros indicamos lo complejo que es, entonces esto se tiene en cuenta en el justiprecio, según nos cuentan desde la Dirección de Logística de La Plata. Cristian, lo que uno se pregunta, uno entiende, porque yo te seguí con atención lo que vos comentabas respecto a cuáles son los procesos y los pasos a seguir y lo que se indica también desde La Plata. Ahora, no hay ninguna forma, no hay ninguna forma de poder prever estas cuestiones con más tiempo. Mira, estamos en junio, casi fin de junio, y recorrido sin cubrir. No hay ninguna forma. Claro, a ver, si las clases arrancan en marzo, ¿por qué no hacer esto en enero y febrero, todo el proceso que hacen en marzo? Porque les contaba. Yo sé, pero no, eso es una respuesta bastante fácil de responderle a que por qué no se hacen en enero y febrero. Porque cuando comienzan las clases, los padres traen los documentos, las declaraciones juradas, la presentación que hace la escuela, por eso uno contrata en marzo y abril, hace una continuidad de la contratación del año anterior para darle tiempo a la escuela, a los padres, de traer esa documentación necesaria para validar la licitación anual. Yo no podría llamar a una licitación si no tengo esa documentación. Eso por un lado. Y después lo otro es cómo uno puede prever que los privados no se van a presentar. Esto es una contratación privada, no es que el Estado tiene las combis y se han quedado sin combustible o se han quedado con una rotura o algo, como puede llegar a suceder o ha sucedido también a escuelas especiales que tienen su propia combi. ¿Y hay alguna posibilidad de que, se está estudiando, lo estudiaron, que pueda ser el propio municipio el que se pueda hacer cargo, no sé si de todos los recorridos, pero por lo menos los que no sean rentables? Como era antiguamente. Bueno, como era antes, claro, bueno, antes se hacía cargo. Bueno, primero que no es municipal, esto hay que diferenciar, es provincial, la responsabilidad de la educación provincial. Bueno, pero cuando me decís de la municipalidad. No, pero a ver, ya lo sabemos, pero viste que muchas cosas son provinciales y se ha ido haciendo cargo el municipio, o porque lo indica provincia, o directamente porque no queda más remedio, o porque bajan recursos para que se haga con el municipio. Eso está claro, pero por ahí lo han pensado como una manera de resolver el tema. Sí, bueno, siempre es algo que está bastante latente, el hecho de que pueda intervenir la municipalidad, hacerse cargo de los recorridos, de las concentraciones de la escuela unitaria. La verdad que no está en carpeta eso, simplemente lo que solicitamos es, quizás en un momento ante que nos sobra tanto trabajo, quizás alguno que tenga una combi o un micro, por supuesto habilitado, tiene que tener todo en regla, venga y licite esos recorridos. Y si para los no es rentable para los transportistas, bueno, nosotros lo hemos informado, ya han quedado tres licitaciones vacías, por lo menos en esos dos recorridos, y lo hemos informado, nos hemos comunicado telefónicamente con La Plata, hemos hablado con la directora de logística, estamos tratando de hablar con el director de consejos escolares para que vean la situación en Tandil en este sentido. Hemos hablado con los padres. Y lo que nosotros debemos hacer como funcionarios es llamar a la licitación, que hacer las cosas de un modo transparente, que la licitación lo permite, es la igualdad ante todos los transportistas, que presenten los papeles, que tengan la oportunidad de concursar. Y bueno, esto sucede a veces como en obras, bueno, quedan vacías, se llamará otra licitación, es la herramienta que tenemos. Bien. Hay mucha diferencia, están muy, muy lejos los números de los empresarios del transporte y del consejo, o mejor dicho, de la provincia. En estos dos recorridos precisamente sí pretenden bastante más, pero nosotros desde el Consejo Escolar no tengo la herramienta para subir. Correcto. A mí la provincia me permite hasta cierto punto, que es lo que paga por kilómetro diario, lo que paga un monto mensual, y no lo permite. En otras ocasiones nosotros hemos pedido intervención años anteriores a la municipalidad, pero las cosas han cambiado muchísimo. La provincia en años anteriores pagaba 6, 7 meses posterior y hoy está pagando en los 60 días. Nosotros a principios de junio pagamos las facturas que se encargaron de marzo a principios de abril, entonces se está pagando 60 días, la provincia
dice y enuncia que es un precio justo, que ellos tienen una fórmula en la cual se basa en alumnos y kilómetros, en kilómetros vacíos. ¿Cuál sería la diferencia en porcentaje? Y faltaría más o menos un 40%. En los dos recorridos más o menos están pidiendo lo mismo. Y bueno, será justo. Yo no vuelvo a decir, no soy empresario, no soy transportista, lo único que quiero son los chicos en la escuela, hacer las gestiones por esto. Hemos hablado con la directora, hemos hablado con los padres, por supuesto que le pedimos un poquito más de paciencia, simplemente es difícil, los atendimos en el consejo escolar, pero bueno, esperemos que en los próximos días nosotros tengamos novedad de la plata, de que aumenten el precio o de que nosotros solicitamos que hagan la licitación desde allá. Si ellos anuncian que el precio es justo, debieran encontrar dentro de un bagaje de proveedores provinciales quienes se puedan hacer cargo de estos recorridos en Tandil. Cristian, seguimos hablando en un ratito. Está Cristian Cisneros, él es presidente del Consejo Escolar y ahora también precandidato a concejal. Cisneros, presidente del Consejo Escolar, por aquí nos preguntan por la escuela secundaria número 20, aún está cerrada, nos dicen por aquí, nos mandaron a la Casa del Deporte y ahí es imposible dar clase porque son dormis. ¿Cuál es el panorama? Bien, bueno, esta decisión se tomó en conjunto con la inspección y con la dirección de la escuela, en el cual era una escuela que estaba en edificio notablemente deteriorado. La 14 de ¿no? Claro, la escuela que fue terminó en Arcoíris, en un momento en ese edificio se muda la secundaria 20, que por algo se había mudado, digo, Arcoíris, y sin hacer los arreglos adecuados se mudó en ese momento. Hasta que el año pasado tomamos la decisión de que vamos a hacer una licitación, va a ser una de las principales obras que tenemos, vamos a hacer una modificación completa de la escuela, con una inversión de casi 10 millones de pesos, es una de las máximas inversiones que hemos tenido desde que estamos haciendo la inversión de fondo educativo. Esta semana a mí me escribió la directora el miércoles, yo ahora voy a pasar por gobierno y hablé con el secretario de gobierno, Oscar Terucci, de paso aprovecho para mandarle un saludo grande, con el que trabajamos muy bien en conjunto. Y me dijo que la semana que viene ya se está firmando el decreto y va a estar listo para la firma de contrato para iniciar la obra. Así que bueno, muy contentos y si ya lo podemos empezar más o menos en una semana, 10 días, estaría empezando la obra. ¿Después la obra cuánto tiempo llevará aproximadamente? No, tiene un desarrollo de 7 meses, así que esperamos, es una obra compleja, digamos, en el cual vamos a hacer modificación completa de la escuela, por eso están en la Casa del Deporte, por supuesto provisoriamente, como nos pasó con Polivalente el año pasado, hicimos lo mismo, son menos chicos que en Poli, y mientras se terminaba la obra, habíamos dado, también agradezco ahí a Carlos Silero y a la gente de deporte, que no ha permitido que la escuela funcione y que no haya, que no se interrumpan las clases mientras dura la obra. Cristian Cisneros está con nosotros, presidente del Consejo Escolar. Cristian, ¿cuáles fueron las escuelas más perjudicadas por las fuertes lluvias que hemos tenido estos últimos días? Bueno, estuvimos ahí, yo no pasé por el Consejo Escolar hoy, así que como no hubo clases en los últimos días, no tengo un informe completo. Sí tuvimos una intervención en la secundaria 1, sí tuvimos una intervención en la técnica 2, en la secundaria 14, bueno, y en varios. ¿De qué tipo? Y en la secundaria 1 se tapó un pluvial de bajada del techo, lo que hizo que estalle una parte de la mampostería abajo en una pared, así que enseguida fuimos, intervenimos, ya en el fin de semana había quedado solucionado. Lo que no pude ver es si esos trabajos habían quedado bien, porque, bueno, recién hoy están abriendo las escuelas. Claro. Así que en esto sí, lo que puedo decir es que nosotros hicimos un bagaje de obra anteriormente para poder evitar algunos inconvenientes más. Hicimos techos, por ejemplo, en la escuela 2, e hicimos techos en el 801, ahora recientemente terminados, que esperemos que hayan respondido a la lluvia. Bueno, hemos hecho muchísimas obras de electricidad, de techos, de impermeabilización. Por supuesto que hemos tenido inconvenientes, como en toda la ciudad. Esperábamos, sí, por supuesto, que cese la lluvia, que cesen los vientos. Eso era un factor de riesgo para todos. Correcto. Y en lo que tiene que ver con edificios con daños estructurales, bueno, ¿cómo vienen trabajando con eso? ¿Cuáles son los más complicados? Bueno, estamos contentos ahora porque la provincia nos anunció el comienzo de la licitación que la estábamos esperando hace muchísimos años. Es una documentación que llevamos ya hace 8 o 6 años en la escuela de la Canal. Vamos a tener una construcción de un nuevo complejo. Nos anunciaron arquitectos de Nación y bueno, ya nos anunciaron que Antonio Lustiza, que es un arquitecto de la DPI, va
va a estar presente en la ciudad para llevar adelante una obra que lleva una inversión de 45 millones de pesos. Y vamos a llevar adelante, no te voy a decir los daños, sí te voy a decir los proyectos que tenemos. Los proyectos, ahora la semana que viene comienza la tan esperada obra de las piletas, que estuvo parada por un inconveniente que había tenido el privado que había adjudicado la obra. Así que sí, ya mañana y la semana que viene están llegando las estructuras por parte de la empresa Astori, que contrató el municipio. Astori se hace cargo del traslado de las estructuras, así que con un gran trabajo del equipo de arquitectos locales, más la dirección de servicios que estuvo acomodando el predio. Así que es una gran noticia para la gente de la comunidad del CEF 42, para los profes de educación física, para la articulación que vamos a poder tener allí, que tenemos diagramada con la secundaria 1, que es especializada en profesora de educación física. Uh-huh. Así que vamos a poder hacer con estas piletas, cerrar y hacer una articulación de la carrera con el profesionalismo que merece y la infraestructura que merece. Y otra que vamos a llamar a la licitación ya muy pronto, que siempre es muy esperada por la comunidad universitaria, van a ser las aulas en la secundaria 2. Correcto. Ya se está terminando el proyecto. Yo cuando vine, y recordaba cuando vine la vez anterior al programa, uh-huh, estábamos recién anunciándolo. Bueno, los técnicos están terminando el proyecto, estuvimos viendo los planos, estuvimos trabajando con la directora, que también le mando un saludo a Mariela, que se acaba de jubilar. Estamos, calculo yo, en los próximos 15, 20 días llamando a la licitación para la construcción de las tan esperadas aulas en la secundaria 2 de Villitalia. Bien, Cristian, gracias por... ¿Te quedaba algo? No. Hay otras cosas para charlar, pero no tenemos tiempo. Acabó el tiempo. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por la oportunidad. Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar y ahora precandidato a concejal por la lista...